Estoy entrando en calor. Generar energía. Ok, gente bonita, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tanto tiempo que no hemos hecho este tipo de videos. Yo recuerdo que hace 10 años atrás, y no me van a dejar mentir, ustedes pueden revisar los videos que tengo anteriores aquí en este mismo canal, donde yo solía hacer ejercicios en la playa. Pues ahora decidí empezar aquí, desde San Diego, California. Y aprovechando que el sol no está muy fuerte, porque si no, tú sabes, puede resultar en cáncer a la piel. Y yo uso mucho bloqueador, muchas cosas para cuidar mi piel, que ya luego voy a hablar de eso. Pues hoy simplemente lo que quiero es hacer este video para enseñarte cómo estirar tus músculos antes de hacer cualquier ejercicio. Y sobre todo desde la naturaleza, donde a mí me encanta. Me encanta el mar, me encanta estar en la playa. El contacto con la naturaleza para mí es lo mejor. Si decides correr o si decides levantar peso en el gimnasio o hacer sentadillas, pues lo primero que tienes que hacer es estirar y contar hasta 10 cada vez que estiras el músculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por la pierna izquierda. Entonces, mantener el equilibrio también, mirar punto fijo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta, vamos abajo. Estiramos pantorrillas, porque si vamos a correr, entonces necesitamos definitivamente calentar. Calentamos estirando. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, cambio. Sobre todo la hidratación también es muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si duele es porque está funcionando. Vamos ahora del otro lado. Vamos del otro lado. Estiramos. Estiramos, estiramos cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Yo la verdad es que desde principio de año les dije, estoy ayudando a personas a lograr una vida saludable, sana, con buena alimentación, ejercicios y sobre todo desintoxicando la mente. Entonces estiras en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiramos pantorrillas, ya estiramos cuádriceps, y esto lo puedes hacer 3 veces. Recuerda, repetir estas sesiones, repetir todo esto, porque es importante que acondicionemos nuestros músculos para empezar el ejercicio. Vamos entonces a estirar espalda. Logramos flexibilidad en el cuerpo. Estiramos primero hacia abajo. Vamos a estirar femorales, señoras y señores. Primero femorales y luego vamos por la espalda. Vamos a un lado. Vamos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es importante que uno se estire y se estire y se estire antes de cualquier entrenamiento. Vamos por el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué rico! Ahora espalda, ¿ok? Soldado.
otro. Y ahora viene la parte punto fijo, equilibrio. Venga, vamos a llevar la mano derecha a la otra pierna y vamos a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yeah. Al otro lado. Siempre mirando hacia el cielo para lograr ese estiramiento que necesitamos. Los glúteos, las piernas, vamos calentando todo eso y vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Sigue y balancea el cuerpo hacia un lado, como un péndulo, ¿ok? Hacia un lado y hacia el otro. Y vamos, uno, dos, tres, cuatro y la izquierda, la derecha para ustedes y la derecha para mí, eso es la izquierda para ustedes. Y ahora, espalda. Tablita, 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 tablita. Y al otro lado, tablita, tablita, tablita y tablita. Vamos a hacer ahora un estiramiento, una relajación de hombros, porque toda esta zona siempre se contrae. Ten en cuenta que cada vez que estás con el celular así, lo que haces es jalar este músculo, todo esto, se empieza a contraer porque el peso de la cabeza son como más o menos 7 o 8 kilos. Entonces tienes el celular aquí y todo el tiempo se está contrayendo, contrayendo. Entonces lo que vamos a hacer es estirar primero hombros, cuello, ¿sí? Entramos 10 para atrás, 10 para adelante. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy entrando en calor, estoy entrando en calor, estoy entrando en calor. Venga, ahora para adelante, venga. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ¡qué bien! Tú lo vas a sentir, tú lo vas a sentir. Vas a sentir cómo tu cuerpo empieza a generar energía, sentirte, sentir que todos los problemas se van. Vamos ahora con la nuca, ¿ok? Vamos a hacer estiramientos. Hombro abajo y jalamos con la mano izquierda para el lado izquierdo. No, no puedes levantar así el hombro, tienes que dejarlo relajado. Aquí vamos. Uno, dos, tres. Espalda recta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora el otro lado, ¿ok? Y uno, dos, 3, deja el hombro abajo, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado, hacia adelante. Espalda recta, piernas separadas o juntas. Yo por lo general uso las piernas semi-separadas. Entonces, vamos. Espalda recta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ¿Qué más se siente? Sobre todo si conectas con tu centro, empiezas a oxigenar tu cerebro. Cuando oxigenas tu cerebro, te vienen nuevas ideas. Y entonces ahí empieza la creatividad. Ahí empiezas a resolver esos problemas que a veces aparecen y se anudan. De pronto todo.
todo empieza a tomar sentido. Vamos con los brazos, vamos, brazo derecho y jala, jala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia atrás. Vamos a estirar tríceps, ¿ok? Colocamos la mano detrás de la nuca y con la mano, la otra mano vamos a tomar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suelta, cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se respira la espalda, pido que se abrace. Entonces, ya tenemos el estiramiento y no te pierdas el contenido de mi canal. Espero, primero, dale like, suscríbete.